Radio Conexión Abierta, ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Auspicia este programa. Renová tu sonrisa, odontología en general, prótesis, blanqueamientos dentales. Pedí tu turno online en www.renovatusonrisa.com.ar. Renová tu sonrisa y volvé a sonreír sin miedos. Doctor Mobilia, cirugía estética avanzada. Callao 796, primer piso. Teléfono 4811-0200 o en su página web www.doctormobilia.com. ¿Viajás a Mar del Plata? Hotel Bolonia te está esperando todo el año. 9 de julio, 2542, La Perla. Informes y reservas, www.hotelbolonia.com.ar. Hotel Bolonia es Mar del Plata. Aquí comienza Falta de Respeto, el programa de espectáculos con entrevistas a las personalidades más destacadas del ambiente, invitados especiales y mucha música, con la conducción del periodista Fernando Prensa. Pero muy buenas tardes, bienvenidos. Este es un nuevo capítulo de Falta de Respeto por Conexión Abierta. Ya estamos en el aire, ¿no? Usted avíseme, porque yo empiezo a hablar como un loco, solo. ¿Eh? ¿Qué me dice que sí? ¿Qué hace con las manitas así? Está como rara hoy. ¿Pasó? ¿Cómo pasó la semana? ¿La lluvia la agarró? ¿El apagón? ¿Qué le pasó con el apagón? Porque el apagón es bravo. A mí me agarró en un zaguán. Bueno, después le cuento. Usted ni sabe lo que es un zaguán, ¿no? Es muy joven para saber lo que es un zaguán. Después le explico. Bueno, ¿cómo les va a todos? Espero que bien. Hoy empieza el invierno. Hoy o mañana, ¿no? Depende. Algunos dicen hoy, otros dicen mañana. Bueno, la cuestión que acá estamos. Todavía no hace el frío que debería ser, porque hoy está bastante húmedo. Está fresco, pero está húmedo. Así que dejemos de hablar del tiempo, que no le interesa absolutamente a nadie. Dígame la hora, para que la gente no cree que estamos en vivo. Las 14:03 minutos, casi 4. ¿Temperatura? No la sabe, me hace así con los hombritos. Bueno, bárbaro. ¿Dónde hace... ¿cuánto? 15 grados 1 me está diciendo. Ah, lo está viendo en el televisor que está acá atrás. Claro que viva, que es. Bah, así cualquiera. Vamos a empezar donde empezó el verano. Empezó el verano, es en Miami. En Miami empezó el verano hoy, que ya ayer se estaban calcinando con casi 49 grados. Así que... ¡mamá! Lindo veranito están agarrando, insoportable estaba. Pero como siempre tenemos nuestra corresponsal desde allá, a Marta, ay, del portal TV Miami, por supuesto, que nos trae, como siempre, novedades desde allá. Y ¿la podemos escuchar, Julia? Usted me dice que sí, la tenemos en el satélite, bajo el satélite, ya para poder escuchar la Marta del portal TV Miami. A ver qué nos cuenta esta semana, dale. Hola, Falta de Respeto. Hola, Fer. Hola, Fernando Prensa. Soy María Marta, del portal Miami. Y bueno, les cuento que hoy empieza el verano aquí en Estados Unidos, con un calor. Bueno, acá en Miami hace muchísimo calor, en serio, y hay una alerta de calor para esta tarde y para mañana, insoportable. Así que por más que haya aire acondicionado, se está poniendo muy pesado. Está pronosticado un verano muy, muy pesado, realmente. Y con respecto a los Martín Fierro, ¿se acuerdan que se hablaba de los Martín Fierro aquí en Miami? Bueno, etcétera, etcétera. No, no hay ni noticias, no se habla nada, todavía no sé. Es como que
quedó en el aire o no, nadie sabe, quizá mañana aparece una noticia. Lo único que se ha podido saber es que un supuesto sobrino de Urnequian habría ofrecido $25,000 por los derechos aquí y un semanario argentino haría la difusión. Bueno, todavía nada, ya veremos. Otra de las cosas que mucha convulsión aquí también por dos episodios ayer, por eso no hay mucha cosa que pueda contar de farándula, pero sí de interés general. Bueno, una es la gran tensión que estamos viviendo con Irán. O sea, hay que mirar un poco qué es lo que va a pasar aquí. Estamos todos preocupados, los que estamos en el hemisferio norte. Y la segunda es que por primera vez se dieron a conocer al público los testimonios de los pilotos de la Fuerza Aérea Americana y de la Marina también sobre los avistamientos de ovnis. Es la primera vez que se hace así abiertamente, fue en el Senado. Hay una repercusión muy grande. Si ustedes entran en el portal de CNN, ahí también van a encontrar más extenso el informe. Realmente vale la pena estar informado con eso. Mucho más no hay. El calor nos está agobiando. Pero como el verano llegó, el hit de Fernando Prensa suena y suena aquí en Miami. No se escucha otra cosa. Yo te mando un beso enorme, Fer, y a toda tu audiencia de Argentina. Pero bueno, usted vio que usted se reía de mí cuando yo grabé. El verano ha llegado, el verano llegó. Se está escuchando en Miami ahora, claro, porque el verano llegó. Ahí está, ¿estamos escuchando? ¿Quién es este señor que canta? A ver, vamos a escuchar un pedacito. Qué suerte que el verano ha llegado. Qué suerte floreció también mi amor. Corremos tomados de la mano hacia las playas locas del verano. Qué suerte, el verano llegó. El verano llegó. Qué suerte que el verano ha llegado. Qué suerte floreció también mi amor. Corremos tomados de la mano hacia las playas locas del verano. ¡Qué, qué suerte que el verano llegó! ¡Y qué suerte que el verano ha llegado! ¡Qué suerte que el invierno ya pasó! El frío, el granizo y el rocío atrás quedaron, el amor mío. ¡Qué suerte que el verano llegó! Un pedacito le dije, ¿no? Para todo el disco. Bueno, escúcheme. Hablando, vamos a pasar gente que canta bien, porque la verdad que después de esto la gente ha caído, se ha ido, ha apagado la radio, se ha ido a la mierda con esto. Bueno, no, mentira. ¿Hay alguien ahí? Hello. Bueno. Veremos. Lo que sí quiero escuchar del nuevo disco de Félix Pando, la canción se llama Este es el ritmo de tu corazón, que es del disco Dance, y podés bajarlo de cualquier plataforma digital. Ya es un éxito, ¿eh? Félix Pando, vamos a escucharlo. Yeah.
This is the rhythm of your life. Fernando Prensa está en Radio Conexión Abierta. Y acá estábamos escuchando Félix Pando directamente desde Miami con su nuevo tema. Este es el ritmo de tu corazón del disco Dance. Podés bajarlo de cualquier plataforma digital. Así que bueno, y continuando, perdón, pero me estaba tomando un vaso de agua porque me quedé como atoradísimo. Hoy es viernes, sepan disculpar. Televisión, radio, todo junto no se puede. Pero acá estamos. Y la tenemos, hoy la tenemos a ella, un lujo. La verdad que 3 años llevamos el programa, ¿no? ¿Sí? 3 años y nunca lo habíamos tenido. Mirá, qué raro. Pero la tenemos hoy acá, es un lujo para nosotros recibirla. Bienvenida, Gloria Carrá, Falta de Respeto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bien. Muy bien, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos por aceptar esta nota. Por favor. Estás haciendo un exitazo de Muscari. Contanos un poquito. Eso, que se llama Sex, Viví tu Experiencia. Así es. Estamos viernes, sábados y domingos en Gorriti Art Center. Y la verdad es que está buenísimo y es una experiencia, por lo menos para mí también es una experiencia. Nueva. Sí, nueva y a la gente le encanta. Nos divertimos mucho haciéndolo y bueno, y está buenísimo porque la propuesta es recorrer el espacio. Es un espacio donde hay escenario principal y en el escenario principal pasan cosas, pero además hay muchos otros lugares como los camarines, la zona roja, los baños, las barras. Donde la gente puede acceder siguiendo a quien quiera, al artista que quiera, y ver diferentes situaciones que tienen que ver con el sexo. Claro. Pero, y yo debo decir que yo la vi, no hay golpes bajos, o sea, es una cosa que está bien, no es para menores, pero... No, claro. No es para menores, pero digo, se puede ver perfectamente y hay que verla varias veces, porque si no te perdés algunas cosas, digo, un día perseguís a uno, depende cómo te ataque, ¿no? De perseguir a qué personaje. Que la gente sale y compra la entrada para el fin de semana siguiente. Claro. Porque se quedó con ganas de seguir a alguien más. Claro. No, por supuesto que no tiene golpes bajos. Está buenísima y el espíritu es bastante alegre. Sí, sí, sí. La gente se va muy contenta, muy excitada y con ganas de volver. Lo de excitada, sí, bueno. Está bien. Hay una excitación en el aire, mismo para nosotros también. Digo, si no, es imposible. Meterse con el tema de la sexualidad es fuerte, ¿viste? Porque es una energía que hay que manejar, que es bastante poderosa. Y que uno siempre está al límite, ¿no? Siempre. Sí, pues claro, viste, como que tenés que saber manejarlo. Ahora, vos nunca hiciste este tipo de cosas. El otro día leía que había ido a verte tu hija y que se quedó sorprendida. Sí, igual yo solo había hablado con Ángela. Sí, no, bueno, pero digo, se sorprendió al verte. Y sí, claro, es nuevo. No, la verdad es que no había hecho algo así. Y me pareció que este era el momento, que tenía ganas de hacerlo, que me divertía hacerlo. Y entonces me arrojé a los brazos de Muscari. Digo, te debe haber sorprendido de entrada la propuesta, ¿no? Sí, o sea, no me sorprendió. Ya varias veces me había llamado José para trabajar. Y no habíamos podido coincidir ni concretar. Y esta vez, cuando me contó, me gustó mucho la propuesta. Esto tan innovador, ¿no? Sea un espacio así, y que sean todas situaciones diferentes. Bueno, me gustó también que estuviera Diego, así que enseguida me reuní con él y enseguida dije que sí, porque me di cuenta que yo tenía ganas de vivir esa experiencia también. Ajá. Y después, por supuesto, también lo hablé con mi hija, lo hablé en terapia. Contame eso. En terapia, sí. Pero no para pedir un permiso, sino para contarle que en realidad me venía bien también a mí como experiencia para explorar hasta dónde se llega con el deseo, ¿no? Claro. Como mujer. Claro. Y bueno, además siendo actriz tenés que hacer de todo, digo, escenas de sexo, de muerte, de comedia. Sí, la verdad es que no me pasa nada con eso, no es que me da pudor, todo lo contrario. En ese sentido no soy pudorosa. Ajá. ¿Y de acá estás sacando vos alguna experiencia personal? Por supuesto. Todo lo que hago en la vida me modifica. Ajá.
Digo, La Ratonera también me ha modificado. Estoy haciendo otra obra que se llama Cuando llueve los martes. Ajá, ¿en dónde? Con unos compañeros divinos en el Multiescena, sí. Los martes a las 20-30 horas. Ajá. Y es una obra muy hermosa de Anthony Black, un director canadiense. La hacemos con Spregelburg, con Moran Guileri y con Matt Perpoint, que es un actor francés. Uh-huh. Y es otra cosa totalmente diferente, es como una joyita. Pero digo, eso también me modifica, pero a la vez porque uno también está trabajando con sus emociones, con compañeros nuevos, todo en la vida te deja algo, ¿no? Una enseñanza y te va modificando, ¿no? No salís inmune de ningún lugar, me parece a mí. Claro, y además tenés la ventaja, o sea, vos cantás ahora, tenés tu banda, que uh-huh. Eso ahí yo me parece que sos más vos, digo, no estás interpretando un personaje. Sí, bueno, eso me sucede, por eso es la felicidad que tengo cuando canto. Claro. O sea, sí, que no estás claro. Atada a un libro, sos vos directamente y en contacto con el público. Con la gente y contando lo que tengo ganas de contar y cantando lo que tengo ganas de cantar. Uh-huh. Y la verdad es que eso me hace muy, muy feliz y me completa. Ajá. Ajá. Decime una cosa, ¿y la tele? Y la tele, ahí anda. Todos me preguntan, ¿hay algo medio como... bueno, en nuestro medio, ¿no? Que es como que si no estás en la tele, no estás. Y yo este año y el año pasado no paré de trabajar. Filmé una película, hice sí. dos obras de teatro, ahora estoy haciendo esta obra, tengo un programa de radio, tengo mi banda de música. Yo no extraño la tele. Habré hecho tanta tele que no la extraño. Pero igual estoy abierta, digo, si llega alguna propuesta que me gusta, seguramente la evaluaré. Pero no es que yo digo, ay, ¿cuándo voy a estar en la tele? No me sucede para nada. Ajá. Pero, o sea, yo no iba referido a eso, refería a cómo ves la televisión últimamente. No veo digo. Tele. Ajá, ¿no ves directamente me gustaría, tele? Me gustaría que haya más ficción, ajá. Porque sé que hay poca y... Sí. Y la poca que hay es muy buena. El otro día estrenaron la de Monzón y la verdad que está muy bien hecha. Ah, sí, supe, pero no la vi. Pero, sí, claro, independientemente bueno, de que uno pueda llegar a tener un resquemor por la historia personal de él, ¿no? Por el tema, indudablemente lo presentan como el campeón y el femicida, ¿no? Pero sí. Digo, es una historia interesante que está muy bien hecha además. Sí, que en su momento veré. Sí, sí. Pero digo, bueno, buenísimo, me realegra que haya cosas buenas para ver en televisión. Sí, y ahora se va... Soy parte de eso también y me gustaría que haya mucha ficción. Claro, es que vos has hecho mucha televisión. Sí, claro, nací en un decorado, me dice una amiga mía. Claro, sí, que todo el mundo piensa que vos empezaste en Señorita Maestra. Vos empezaste en Nosotros y los Miedos, creo. Sí, yo antes de Señorita Maestra hice otras cosas y además claro. Hice publicidades. Empecé a los 6, 7 años. Ah, ajá. Ajá. Sí. Decime, vos trabajaste con... Te pregunto por un tema actual. Vos trabajaste en algún momento con Andrea, ¿no? Con Andrea del Boca, en alguna novela de ella. Sí. Sí. ¿Qué pensás de todo esto que se generó alrededor de ella? No sé nada. No sé de qué me hablas. No me estás haciendo la tonta. No lo sé de verdad. Por el tema de esta novela que nunca salió, que está en conflicto. Ay, no, te juro que no estoy muy al tanto. No tengo idea y no voy a opinar sobre eso tampoco. Uh-huh. Uh-huh. Decime... te vuelvo al tema de el tema del sexo. Estaba leyendo en una página web que habían sacado unas declaraciones de Ángela que le habían hecho en Instagram, viste que ahora los chicos preguntan, hacen historias sí. Y qué sé yo y contestan a los fans. Y alguien le preguntó sobre qué prefería, si la monogamia o el poliamor. Y ella dijo que estaba más cerca del poliamor. Está muy bien, me parece bárbaro. Hay que abrir la mente. Ajá. Sí. ¿Y vos? Sí. Y yo no lo sé tampoco. La verdad es que no lo sé. También estoy como abierta a lo nuevo. Ya sé que lo viejo no funciona. Uh-huh. Por ahí sí, por ahí uno arma una buena pareja y está buenísimo. Lo que pasa es que cuando estás en pareja, cuando uno está solo... o saliendo con diferentes personas, la cabeza, o sea, pensás de una cierta manera. Claro, cuando te claro. Llega el amor de verdad, ahí, viste, es como que decís, che, la monogamia mejor, ¿no? Digo, me parece que nos suele pasar eso también. Sí. Hay que ver en qué momento está cada uno. ¿Pero sos celosa? No soy celosa. No, uh-huh. hay cosas que no me gustan, pero no soy celosa. No soy una mujer de perseguir, tipo, no, o de controlar. Ajá, o sea, sos más abierta, más de decir, bueno... Sí, yo, viste, prefiero no enterarme. Ah, ok,
Okay. No quiero controlar, pero prefiero no enterar. O sea, no sos de las que revisan celulares. No, ni loca. No. Okay. Jamás. Okay. No, para nada. ¿Y te lo han hecho con vos? Digo, te han revisado, no sé si celulares, pero a ver a dónde sí, ibas. Sí, he tenido controlando. Una situación de esas que parecen adrede, ¿viste? Cuando te olvidas el celular. Sí. Nunca te lo olvidas y ese día te lo olvidas. Sí. Y bueno, tenía una pareja que leyó un mensaje y fue como... Ah, no. Todo tremendo. Pero bueno, no sé, fue hace mucho. Y además el reclamo era, ¿cómo haces esto? Y yo el reclamo era, ¿cómo me revisas el celular por más que me lo haya olvidado? Claro. Y bueno, pero lo agarré para avisar, para ver por qué te lo había dejado. No, lo agarraste para revisarlo. Bueno. No, yo no reviso nada, no. Ajá. Si estoy con una persona, confío plenamente en esa persona, si no, no estoy. Ajá, ¿perdonás una infidelidad? Depende, supongo que sí. Depende cuál sea el acuerdo de esa pareja. Ajá. Bueno, antes también me dijiste ojos que no ven, ¿no? Es como que... Claro, también ahí, viste, también a veces, digo, yo tengo amigas que tienen matrimonios de muchos años y no es que están pensando, ah, no, mi marido nunca ha hecho nada. No, lo que piensan es, mi marido, si lo hizo, me ha cuidado un montón. Claro. Porque yo nunca me enteré ni lo sufrí, y eso es lo que vale, me parece también. Sí, más que igualmente los tipos... lo hizo o no lo hizo, eso es anecdótico. Igualmente los tipos somos bastante desprolijos cuando hacemos algo, porque... Siempre nos enganchan en algún lado. Sí, depende quién, ¿eh? Sí, depende. Pero somos bastante torpes. En eso, las mujeres son mucho más inteligentes que nosotros, eso es indudable, en todo sentido. Y en esto especialmente, porque... Sí. Yo soy un tipo de prolijo, y todos los que conozco son de prolijos. Pero bueno, qué sé yo. Siempre habrá alguno que es un poco más... No, hay que cuidar mucho a la otra persona. Si es un vínculo verdadero, hay que cuidar no hacer daño a la otra persona. Si vos sabés que a la otra persona, si se entera de algo, le va a hacer daño, tenés que cuidar mucho esa situación. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pero una vez se hace las cosas de torpe, qué sé yo. No. Sí, bueno. Tampoco... Hay que revisar. Es mucho trabajo trabajar con uno mismo. Ajá. Decime una cosa. Te voy a hacer una pregunta incorrecta. Uh-huh. Independientemente de las parejas que has tenido y de algún señor que seguramente te debe haber tirado algún lance y le debes haber dicho que no, porque no te interesaba, ¿alguna señorita se te tiró alguna vez, alguna mujer? Sí, claro. Ajá. Sí, me han confesado amor también. Enamoramiento. ¿Gente del medio? Sí, se podría decir que sí. Ajá. Sí. Bueno. Sí, y de otros lados también, de otros ámbitos. Sí, me ha pasado. Sí. Pero, ¿cuál fue tu reacción? Porque a veces uno queda como... No, una de las primeras veces me sorprendí. Ajá. Pero la verdad es que igual que si me lo dijera un hombre. No tengo prejuicios con eso, para nada. Ajá. Es más, me encantaría que me gustaran las mujeres. ¿Te gustaría que te gustaran las mujeres? Sí, me gustaría. Ajá. Hay muchas más mujeres disponibles y con el pensamiento bastante más parecido al mío que lo que hombres. Ajá, y más fieles. No sé si la fidelidad sería el tema ahí, pero a mí lo que busco en una relación o lo que más o menos uno piensa como algo ideal es eso, ¿viste? Aprender del compañero que tenés al lado. Sí, claro. Claro. Bueno, y que haya pasión, obviamente. Y sentís que... Pero que sea un crecimiento mutuo. Tenés que estar con un par para eso, ¿no? No podés estar con alguien que está en otra cosa. O sea, sentís que una mujer te puede llegar a comprender más. Y, ¿viste? Qué sé yo. Cuando nos juntamos las mujeres nos comprendemos mucho. Claro. Bueno, a mí yo te explico. Yo soy gay y a mí me pasa lo mismo, es cierto. Un hombre te entiende más. Ah. En todo sentido. Pero bueno... viste que en esta sociedad en que vivimos te señalan con el dedo, está mal, viste. Pero escúchame, ¿qué? A ver, son todos la maestra Ciruela, ¿viste? ¿Vos sos gay y qué sentís? ¿Que quién te entiende más? Un hombre. Un hombre. Claro. ¿Un hombre hétero o un hombre gay? Y los héteros, ¿sabes lo que pasa? Que me parece que ya han pasado el límite. Los héteros me parece que están como desapareciendo un poquitín. No sé si sentís lo mismo. Por eso te digo, me gustan las mujeres. Claro. ¡Ah! Ahí estamos. O sea, claro, por ahí estabas buscando, me viste el príncipe y te encontraste con la reina de Inglaterra. Y mira. Claro. No hay que descartar nada.
Claro, bueno. A ver, volvemos a lo de antes, ¿viste? A veces es como que hay señores que tienen doble vida y tienen una familia armada, divina, con mujer, hijo, suegra, chimenea y perro. Y sí, hay que ver si esa gente está contenta con la vida que tiene, ¿no? Yo creo que no. Yo ni con una cosa ni con la otra. Siempre, más allá de todo, buscaría ser feliz y poder transmitirle eso a mis hijas, de la manera que sea, con quien sea, con si quiero, con, no sé. Con tres personas, pero que sea una elección que para mí es, sea sana porque me hace feliz. Claro. No importa si es hombre, si es mujer, si... Sí, sí, pero digo... No, no mantendría eso, no mantendría una familia que no quiero tener. Me gustaría al lado de un hombre que no me gusta. Igualmente me sonó como que va a aparecer el título de un tango, ¿no? Pero digo, Gloria, los hombres te han hecho mal... Como para decir, no. Me gustaría que me guste, que me gusten las mujeres, porque a veces pasa. No, me han hecho mal los hombres. No, he tenido de todo, he tenido unas parejas hermosas. No, y supongo que siempre es de a dos todo, ¿no? No, seguro, claro. Es de a dos. Claro, claro. Es que me han hecho mal, bueno, cada uno habrá tenido su parte. Sí, y me parece que siempre es culpa 50 y 50, ¿no? Sí, no, lo que dije de la mujer es porque quiero decir, por eso, porque en reuniones siento que nos entendemos tanto, pero lamentablemente no me sucede eso. O sea, soy hetero, me gustan los hombres. Sí, sí, sí. O sea, no, o sea, no te produce nada ver otra mujer ni nada que... No. Ni nada por el estilo. No, me parecen bellas y admiro la belleza. Tengo amigas preciosas a las que siempre se los digo. Pero no me pasa por el lado sexual, no. Decime una cosa, ¿cómo ves vos que estás haciendo teatro, que es donde más se notan ciertas cosas? ¿Cómo ves el tema de teatro, el tema del precio de entradas, de que la gente por ahí va dejando de lado? Ya sé que ustedes están haciendo un éxito, pero es, digamos que es una isla, ¿no? Es una isla. Sí, tal cual. Yo vengo de hacer también La Ratonera, y ahora que estoy haciendo Cuando Llueve. Y bueno, obviamente estamos en crisis y lo primero que la gente recorta es el ocio, ¿no? Exactamente. Es como, bueno, esto no es prioridad, supuestamente, entonces esto lo guardo. Pero la verdad es que es prioridad también, porque uno no está en la vida solo para trabajar y no llegar a fin de mes, porque eso es un estrés tremendo y así estamos todos. Pero lamentablemente es lo primero que se recorta, sí. Sí, claro. Hay pocas obras que están funcionando. Yo creo que esta obra tiene... esto que la gente quiere ver, ¿no? Como algo que es nuevo, que es diferente, que puede decidir, que puede accionar también, porque no se tiene que quedar sentado en un lugar, sino que va, camina, toma algo, come, y a la vez la pasa bien, se divierte, se le despiertan los sentidos. Creo que eso está buenísimo y por eso la gente también está viniendo mucho. Y sí, es un éxito, estamos muy contentos. Decime, ¿y cuál es la reacción de la gente? ¿Vos le mirás la carita a la gente a veces? Obvio, sí, todo el tiempo conectamos con la gente. Ajá. Y la gente se la ve contenta, y lo que te digo, se la ve como atenta y también excitada. Se ve que les pasan cosas. Sí, sí, sí. Han venido amigos míos y me han mandado mensajes muy hermosos después también, que se conmovieron, que se excitaron, que se divirtieron. Está buena, la verdad que está buena, pasan muchas cosas, toca muchas fibras emocionales. Ajá. Decime algo, ¿cómo ves en general, cómo estás viendo en general el tema del país? En crisis, eso digo, ¿no? No me voy a explayar mucho más, porque no sabría qué decirte, pero sí noto que hay una gran crisis y que la gente está estamos un poco pinchados y asustados y sin saber qué va a pasar, ¿viste? Sí, está como raro todo. Está como raro todo. Y no se sabe básicamente tampoco qué es lo que va a pasar, pero... Ojalá cambie todo y sea para bien. Y tenemos un país maravilloso, potencialmente rico. Sí, no, con gente buena, porque en realidad los argentinos nos aguantamos todo, esa es la realidad. Sí, totalmente. Así es. Esta es la realidad. ¿Y qué pensás con el tema de... ¿Estás vos a favor, sí, de la ley de aborto, verdad? Sí, por supuesto. Correcto. La pregunta es puntual. Hasta hace 2-3 años atrás, la palabra aborto en un político era
nada, no, o sea, ni siquiera lo nombraban porque era tabú, era piantabotos. Uh-huh. Ahora es como que están los mismos que antes se callaban la boca o no querían nombrar, ahora están con esto en campaña. Digo, sí. ¿Crees que lo hacen por convicción o solamente para buscar votos porque es el tema yo del momento? Yo me imagino que debe haber un poco de todo, yo no puedo saber porque no los conozco. Uh-huh. Pero se sabe que muchas veces mienten. Pero a la vez, digo, sí, es bueno. Algo que tiene que estar puesto porque está sobre la bandeja. O sea, hemos tirado todas las cartas en la mesa y hay que hablar de eso. Sí, entonces claro. Todos tenemos que hablar. Hace 3 años atrás nadie hablaba. Sí. O un poco más atrás, no sé si ya había gente. No, sí, sí, 3 años atrás. Por esta ley. Sí, sí. Pero digo, ahora es un tema que está y que queremos que salga la ley y hay que hablar y hay que poner todo sobre la mesa y los políticos también van a tener que hablar de eso. Sería muy raro igual que se presenten sin hablar de eso, qué opinan sobre eso. Después si mienten o no mienten y yo no sé. Sí, sí, porque además se ha armado todo un movimiento, el cual yo celebro, digo, me parece bárbaro que ciertos temas se empiecen a tratar, como en una época se trató el tema del matrimonio igualitario, que era todo un Totalmente. Escándalo, y que escuchabas al que hoy es el Papa Francisco decir que era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Uh-huh. Lo escuchabas decir que si salía el matrimonio igualitario se iba a abrir el cielo, se iban a caer los ángeles de punta. Pero por eso, nada de eso pasó. Bien. Porque todo lo que digo, todo es para bien y es para avanzar, son puertas que se abren. Lo que pasa es que nos resistimos mucho a lo nuevo. Hay gente también muy cerrada y no pueden abrirse al cambio. Pero la verdad es que siempre todo es para bien. Digo, si pensamos en el divorcio, si pensamos en el matrimonio igualitario, siempre todo es para bien. No, porque además es una ley que no te obliga a nada. Obviamente, claro que no. Y mientras tanto se van muriendo mujeres porque las mujeres abortan igual las que quieren abortar. Sí, exacto. Eso es lo que no entienden los que están a favor de... Bueno, los pro vida. Es así, y hay realidades diferentes. No todos tenemos las mismas realidades y hay que ponerse en los zapatos del otro para ver qué le sucede, porque también es muy fácil decir, bueno, dale una adopción. O bueno, no es así. Hay gente que por ahí tiene ya... Bueno, la otra vez falleció una mamá que tenía como 4 hijos. Sí. Y fue a hacer el aborto del cuarto o del quinto y murió. Claro. Entonces esos niños también se quedaron sin una madre. Y andas a ver qué le pasaba por la cabeza a esa mujer. Qué problemas económicos tenía, si no podía realmente con un hijo más, seguramente le pasaba todo eso. Uh-huh. Ahora, ¿no crees que esta ley deberían votarlas solamente las mujeres? Digo, porque me parece que las mujeres son las que las protagonistas en este caso. Digo, el hombre tiene que dar un paso atrás. Para mí el hombre tiene que dar un paso al costado, pero también tiene que entender. Uh-huh. Uh-huh. Y hay hombres que han hablado muy bien, han expuesto muy bien en el Congreso. Sí. No me acuerdo ahora quiénes, pero digo, hubo no importa. Discursos muy, muy buenos. Sí. Digo, yo personalmente pienso que es algo que deberían elegir las mujeres porque les toca de cerca, de hecho son las protagonistas, vuelvo a lo mismo, un hombre nunca va a saber lo que es ser madre, ni sentir la necesidad, ni estar en la cabeza. No, y hablemos de las veces que criamos solas a los hijos. Seguro. ¿No? También, porque para el hombre es más fácil decir chau, besito y desapareció. Uh-huh. Y la mujer se queda con su hijo porque es instinto. Claro. Y porque es así. Sí, de hecho en un divorcio el juez le da la tenencia a la madre y no al padre. Uh-huh. Sí. Esto es real. Ahora, ¿no crees que hay mujeres, que por ahí madres que crían hijos machistas, independientemente del padre? También, por supuesto, claro, hay de todo, hay diferentes creencias y cada hogar es un mundo. Uh-huh. Por eso también tenemos que las mujeres que estamos entrando en otra conciencia, digamos, o que estamos empezando a criar con otra conciencia, es muy bueno, me parece, poner el foco ahí y en cómo criás a tus hijos, mujeres, varones, porque es muy importante también la educación que se le da en el hogar. Por supuesto que hay hogares que son súper creyentes y los crían de otra manera también. Sí, ¿no? pero me parece que la religión... De Dios. Sí, pero eso, a ver, lo de la religión es tan... Y porque la religión es una excusa tan... La religión católica, la que vas a rezar es algo que ya está, digo, no funciona, es mentira. Sí. Que el Dios bondadoso y el Dios de sí. te manda... Sí, te pintan un Dios espantoso que te va... Castigos cuando actúas de tal manera, digo, no, es un Dios muy, muy malo si es así. Sí, exactamente, vengativo.
muy vengativo. Sí, sí. Bueno, yo hice colegio... Para que vivas con miedo, digo. Es obvio que eso lo ha inventado el hombre para someter a la gente. Sí, no, indudablemente. A ver, yo he ido a colegio católico toda mi vida y a mí me decían ser puto, malo, salí puto. Claro, bueno, y salí después puto. Contame, y después venía a contarme los abusos que han sufrido todos los niños. ¿Cómo? Muchísimos niños. ¿Cómo? En manos de curas pedófilos. Pero no, y que se callan la boca. Porque de eso no se habla. Lo tapa. Entonces, sí, sí, bueno. Seguro. Y los malos seguimos siendo los gays. Bueno, los, sí. Los enfermos y los demás. Sí, sí, claro. Pero bueno, volvemos a sex. Por favor. Gloria, así no te quito más tiempo. Repetí otra vez dónde están y todas las obras que estás haciendo. Repetí todo lo que estás haciendo. Bueno, estoy haciendo Cuando llueve, que es una obra muy hermosa que va los martes a las 20:30 en el Teatro Multiescena, que es ahí el viejo cine Los Ángeles. Ajá. Callao y Corrientes, que sí. Es una perlita y de verdad, si la pueden ver, genial, no se la pierdan, porque está buenísima. Y estoy haciendo sex. ¿De jueves? Viernes, sábados y domingos. Bien. Y las entradas se agotan. Estamos en Gorriti Art Center. Que es Gorriti Juan B. Justo. Y bueno, nada, vengan porque la van a pasar genial. Y después tengo mi banda, Coronados de Gloria, que el 4 de julio tenemos una fecha muy linda en el Club de Música. Ajá. Que va a estar genial. Y bueno, nada, hay cosas. Y la vida misma. ¿Y la vida misma? ¿Y estás solita? ¿En qué sentido? En el solita, digo, enamorada. No, enamorada no estoy. Ajá, pero sola nunca. Pero sola ahí, no, pues sí, sola es muy amplio, ¿viste? No sé si estoy sola, no estoy sola. Bueno, hay algún señor que hace bien los deberes. Digamos, ponele. Bueno, y ahora con la obra esta vas a tener una fila. No sé. Gloria, te quiero agradecer profundamente esta entrevista y bueno, nada, recomendarle a la gente que de verdad vayan a ver. No vi tu otra obra de teatro, pero puedo recomendar. Bueno, venite cuando quieras. Dale, pero sex está realmente para el que le gusten las emociones. Es, yo digo que es como un parque de diversiones. Sí, totalmente. Porque vas para arriba, para abajo, de un, pero no arriba para abajo porque tiene dos pisos, sino en las sensaciones que ocurren mientras sí, está... Sí, en las emociones, los paseamos por todos lados, exactamente. Sí, está buenísimo. Y un elenco de lujo, porque además de la señora Gloria Carrá, está Daniela Diego Cardone, Ramos. Diego Ramos, uh-huh. Milita Bora, sí. Bueno... Agustín Sierra. Sí, señora. Sí, señora. Walter Suárez. Sí, que bueno, sí. Walter Suárez, que era de Caviar. Sí, totalmente. Un genio total. Bueno, unos bailarines hermosos, Noelia Marsol, bueno, muchos. Somos 23. ¿Y por todo? Eso no nombro a todos. Toda gente linda y muy sexy, y cada uno puede elegir el que más le gusta de todos. Sí, cada uno además aporta algo diferente, que eso es lo que buscó José María, que en eso la tiene bien clara. Sí, seguro. Así que, Gloria, te quiero agradecer profundamente esta entrevista y nada, lo mejor para bueno, vos. Bueno, muchas gracias a vos. No, al contrario. Un beso enorme, señores. Hasta luego, nos vemos. Ha sido la señora Gloria Carrá, que ha pasado por Falta de Respeto. Y vamos con un poquitito de música. Pásame a Félix Pando, Si Tú Supieras. Pues sería razonable si me robaran el miedo, amor. Si por las calles ambulara mi desesperanza, si en la vereda de mi vida no estuviera tu nombre y en cada esquina me encontrara tu ausencia, sería razonable si en el buzón de la vida, amor, nos encontráramos correspondencia, si en el balcón del corazón florecieran tus besos, encandilando tu presencia. Si tú supieras, me mata el tiempo en que no estás conmigo, que cuando caigo tú me das abrigo. Te cedo el título del corazón.
sería razonable si me quitaran las dudas, si nuestros cuerpos fueran solo un alma, y si en la vía del amor, callejón sin salida, sería razonable ser tu amante. Si tú supieras, me mata el tiempo que no estás conmigo, que cuando caigo tú me das abrigo. Te cedo el título del corazón por estar contigo, por estar contigo. Cuando estás conmigo, mi mundo se estremece. Contigo amor, contigo amor, contigo amor. Si tú supieras, sin ti mi cama está vacía y calma. Mis manos tienen frío, sí. Cedo el título del corazón por estar contigo, por estar contigo. Si tú supieras, me mata el tiempo que estás conmigo, que cuando caigo tú me das abrigo. Cedo el título del corazón por estar contigo, si tú supieras, por estar contigo, si tú supieras, si tú supieras, me mata el tiempo en que no estás conmigo, que cuando caigo. Renová tu sonrisa, odontología en general, prótesis, blanqueamientos dentales. Pedí tu turno online en www.renovatusonrisa.com.ar. Renová tu sonrisa y volvé a sonreír sin miedos. Doctor Mobilia, cirugía estética avanzada. Callao 796, primer piso. Teléfono 4811-0200 o en su página web www.doctormobilia.com. ¿Viajás a Mar del Plata? Hotel Bolonia te está esperando todo el año. 9 de julio, 2542, La Perla. Informes y reservas, www.hotelbolonia.com.ar. Hotel Bolonia es Mar del Plata. Señoras y señores, nos estamos preparando para arribar al aeropuerto de Estados Unidos. Hola, soy Félix Pando desde Miami y quería presentarle mi nueva canción Y Marta Nunca Llegó. Es una historia real. Se fue a España pensando que la iba a encontrar. Huyó a Alemania con promesas que se habría de buscar. Y Marta nunca llegó, y Marta nunca llegó. Y el tonto no la encontró, y el tonto no la encontró. Buscó trabajo en los bares para sobrevivir. Sin documentos escondidos dejó de existir. De su mail y una notita que decía te amo, Selene. Y Marta no respondió, y Marta no respondió, y el tonto se la perdió, y el tonto se la perdió. Y por España vagando a la cárcel llegó, fue deportado, abusado y el muy loco escapó. Y Marta nunca llegó, y Marta nunca llegó. Detrás de su alma Martita le dice no aflojes y vuelve a intentar. Y Marta nunca llegó. Y Marta nunca llegó. Y Marta nunca llegó.
falta de respeto. Pero bueno, uy, me quedé así como sorprendido. Estaba escuchando, estaba pensando además que hoy lo dije en el programa de las Trillizas, la cantante Alejandra Guzmán, la mexicana, y es cantante de rock de toda la vida, está grabando un disco con canciones de rock latino. Es un homenaje. Hizo como primera canción, porque ahora se van grabando de a uno, el tema Mi Enfermedad, que es de Calamaro, que acá en los años 90 lo hizo famoso Fabiana Cantilo. Ahí está, Fabiana Cantilo. Que además es la canción predilecta de Maradona, según lo que dijo, y todavía al día de hoy lo sigue diciendo. Así que Alejandra Guzmán grabó, tenemos un pedacito para hacerlo escuchar, escuchen. De respecto. Estoy vencido porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar. Soy el remedio sin receta y tu amor. Bueno, esta es la versión de Alejandra Guzmán. A mí personalmente me gusta mucho. Hacía rato que no escuchaba esta canción, pero está acá Julia, la operadora, me hace así. ¿Le gustó? Está buena, ¿no? Está linda. Sí. Y algunas palabras le cambia, porque no, recién estaba prestando más atención a la letra. No era así, pero bueno, está bien. Cada uno hace su versión. Y Calamaro debe estar encantado, porque esto es cobra internacional. A Fabiana Cantilo no debe tocar un mango, pero bueno, que era la intérprete, no era la autora. Yo pensé que era la autora, no, es completamente de Calamaro la canción. Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, antes yo estaba hablando con Gloria Carrá, que estaba diciendo de la miniserie de Monzón.
se va a hacer otra miniserie, esta vez la va a producir Tinelli, que vuelve a ser ficción, y que se trata de la vida del Gordo Valor. El Gordo Valor, que fue uno de los asaltantes más famosos de este país, que asaltaba bancos, asaltaba blindados. Es un señor que fue el año pasado, salió de prisión en 2018. Un señor que tiene 64 años y que se pasó 33 años de su vida preso. O sea, calculen que la mitad de su vida ha estado preso. Bueno, así que ahora Tinelli va a hacer una miniserie sobre la vida de este señor. Nunca la madre, nunca la historia de la Madre Teresa de Calcuta, ¿eh? Nunca nadie bueno para hacer una miniserie. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que hay. Y seguramente, y ojalá salga bien y ojalá le den laburo a los actores. Y por otro lado, también hablando de televisión, el martes se presenta oficialmente la nueva temporada de El Marginal 3, que va a ir por Canal 7. Canal 7 o ATC o la televisión pública o como quieran llamarlo. El Marginal 3, ahí es la presentación el martes, ahí estaremos. ¿A usted le gusta? Mira. Esta musiquita, ¿no? Usted me vea que ayer, viejita, ¿no? Sí. Nada que ver con Daniela Ferrín, que es como la reina de Inglaterra, fina ella, con sus sombreros y sus modismos. Usted es una guasa. Así. ¿Qué hace, vieja? ¿Usted tiene tatuaje? ¿Usted, alguna de las dos tiene tatuaje? ¿No? Daniela dice que no. ¿Y usted sí? ¿Dónde lo tiene el tatuaje? ¿En dónde? No puedo decir lo que me está diciendo. No, bueno, en ese lugar no puedo decir. ¿Y cómo? Mentiroso. No, ¿duele? ¿Eh? Bueno, la que tiene un tatuaje es Mirtha Legrand, creo. ¿Qué contaste? Mirtha, ¿usted tiene tatuajes? Ay, no me escucha, espere que vamos de vuelta porque está mal. Así yo no. Bueno. De pie, señores. Ahí está entrando Mirtha, lástima que se nos está terminando el programa. Está un poco lerda para caminar y no llegó al programa por el pasillo. Pero bueno, no importa, la semana que viene la tenemos a Mirtha acá directamente sentada. Ya dejamos sentada desde ahora. ¿Qué es esa musiquita que nos estamos yendo? No se distraiga. ¿Qué vino con un novio? ¿Quién está ahí? No veo yo sin anteojos. Ah, pensé que era un rockero con el pelo largo. Bueno, no veo bien, che. Soy un señor grande, que ya tiene como Alzheimer también. Ah, hablando de Alzheimer, el médico desmintió completamente de que Maradona tuviera Alzheimer. Tiene, sí, problemas. Algunos problemas neuronales. Ahí está, no me salía la palabra. Eso no lo voy a decir. Y tiene algunos trastornos del sueño. Duerme 2 horas, se despeja y no puede volver a dormir. Por ahí se duerme a las 3 de la tarde y a la noche pega un ojo. Bueno, está como raro en ese lado, pero no, Alzheimer no. No tiene, así que pobre, déjenlo en paz. Va, sí, nada más que ahí con un patinaje sobre el hielo. Bueno, señores, siendo las 14:56 minutos. No, ¿qué hacemos así? Con la manito, chau. Chau, adiós. Ahí está, sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare de los políticos. Hasta la semana que viene. Fernando Prensa está en Radio Conexión Abierta.